Muy buenas noches, bienvenidos, jornada del lunes, apertura de la semana. Tomamos el relevo ahora con la información deportiva más cercana, la de nuestra provincia, la provincia de Jaén, en esta jornada donde tenemos que mirar sobre los resultados acontecidos durante el sábado, especialmente el domingo, el grueso de la nueva jornada de liga en categoría nacional. En un instante nuestro compañero Antonio Grite nos hará un resumen, balance de lo ocurrido durante el fin de semana en la jornada 22ª en el grupo cuarto de segunda división B, donde el Real Jaén nos sacó del empate, nos salió de ese empate 0-0 frente al colista de la categoría, el conjunto de Lucas Murcia, un resultado que deja, pese a ese reparto de puntos, a ese punto que tiene en la actualidad el conjunto jienense, 41 puntos en la primera posición una semana más, ya que el resto de inmediatos seguidores todos perdieron. En el grupo noveno de tercera división, resultados dispares, hubo un empate, una victoria y dos derrotas. La victoria del Linares, que se impuso por 2-0 frente al Maracena ante sus aficionados, logra el conjunto de García Torres la primera posición por primera vez en lo que va de temporada en el grupo noveno de tercera división, a costa de la pérdida de puntos una vez más del Atlético de Mancharral, que cayó derrotado, también el Martos en casa y el empate en tierras malagueñas del Villacarrillo, en un encuentro donde los de Alberto Lasarte merecieron un mejor resultado, no pasaron de las tablas a uno. En un instante vamos a conocer lo acontecido en esta jornada con nuestro compañero Antonio, pero antes vamos a pasar a hablar del grupo tercero de la primera división andaluza y del derbi, máxima rivalidad este pasado fin de semana, ayer domingo a las 12 del mediodía en el campo Sebastián Barajas, en el campo Federación, el Real Jaén B de Rafael Ortega y el Úbeda de Juan Almagro se enfrentaban en la nueva jornada del grupo tercero de la primera división andaluza. Un Úbeda que tenía la espinita del resultado del partido de ida, donde cayó derrotado en el campo municipal de San Miguel frente al Real Jaén, y que el domingo quiso quitársela con el resultado final de 0-2 para el conjunto verde y blanco. El Úbeda salió de principio bajo la portería con el cancerbero Valero, Blas, fue suplido por Garrido, Cañadas, Cano, Nicolás, Javi Moral, suplido por Morientes en el minuto 84, Alfredo, José Alberto, Rubio por Michel en el minuto 64, Álvaro Orihuela y Tufos, que también fue suplido por Carlos en el minuto 76. Por parte del conjunto jienense jugaron de principio Gusi, Alberto, Tato, Llorens, que fue suplido por Fran en el minuto 70, Edu, Chuchi, Alberto, Diego, Serrano, Cuevas y Guille. El resultado deja al Úbeda en la mitad de la tabla clasificatoria, tras este 0-2 frente al conjunto jienense, se adjudica el derbi en el campo Federación, y como ya hemos comentado, quitándose pues ese resultado de partido de ida, donde el Úbeda cayó derrotado por primera vez ante sus aficionados en el campo municipal de San Miguel frente al Real Jaén. Resultado claro y favorable para el equipo de Juan Almagro, que materializó un gol en cada tiempo, el primero en una jugada muy elaborada, el equipo tocando bien y finalizando Tufos a media chilena en el minuto 16. El Úbeda tuvo más ocasiones en los primeros 45 minutos, acabó la primera parte, el meta Andrés Valero tuvo poco trabajo, aunque sí hay que decir que el conjunto jienense a balón parado llegaba con peligro pero sin definición en los metros finales. Se cerraba el resultado con el 0-2 para el Úbeda, de libre indirecto transformado por José Alberto, un lanzamiento hacia portería, el meta Gusi del conjunto jienense intentó detener el esférico, un balón envenenado se le escapaba de las manos y en el minuto 75 llegó la tranquilidad para la fortuna del Úbeda, el gol de la tranquilidad y del triunfo por 0-2. El árbitro del choque, el colegiado granadino, se complicó el partido expulsando en los últimos instantes a los dos técnicos, a Rafa Ortega por parte de Real Jaén B y a Juan Almagro por parte del conjunto Úbeda. En esa parte también vieron la tarjeta doble de tarjeta amarilla y expulsado a dos jugadores del conjunto jienense y otro
a los jugadores del Úbeda que se perderán el próximo partido. En concreto, Rubio, el delantero Rubio, y Cañadas se perderán el próximo encuentro frente al conjunto malagueño del Alaurino. El Úbeda, tras este resultado, queda en la posición undécima de la tabla clasificatoria, con un total de 28 puntos, 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Buenas noches, comenzamos una semana más dando un repaso a las categorías nacionales de segunda división y de tercera división. Empezamos por el Real Jaén, que ha perdido la oportunidad de poner un colchón mucho más amplio respecto a su más inmediato seguidor, el Cartagena. Empataron 0-0 el UCAM de Murcia contra el Real Jaén. Fue un malísimo encuentro, solamente dos ocasiones desperdiciadas por Cascón, que estuvieron a punto de materializarse, pero se va un punto por encima del Cartagena, con 41 puntos, que el Cartagena tiene 38. Fue un partido malísimo, el primero contra el último. Lo normal es que Real Jaén se tenía que haber traído los 3 puntos, pero bueno, el Cartagena perdió y, como hemos dicho, el colchón de 3 puntos queda ahí bastante positivo. La próxima jornada el Real Jaén juega contra un cacereño, sexto, primero contra sexto, un equipo muy incómodo, un equipo que ya se lo puso muy difícil en la Copa de Su Majestad el Rey al Málaga, lo cual quiere decir que Real Jaén tiene que tener mucho, pero que muchísimo cuidado, los pupilos de Manolo Herrero, para quedarse los 3 puntos y que sea un fortín el campo de la victoria. Pasamos rápidamente a hablar de la tercera división. Cambio de líder, ya lo decía la semana pasada, el Luna, a través de estas cámaras, decía que si salía una carambola, el Linares podía ponerse el líder en la tercera división. Y prueba de ello, ayer ganó Almaracena por 2-0. Ante 1.500 espectadores, el Municipal de Linarejos poco a poco se va llenando el graderío, aunque los domingos están siendo bastante malos de temperatura. Pero en el minuto 42, Corpa fue capaz de adelantarse en el marcador por 1-0, un gol de esos que se suelen llamar psicológico. Y en el minuto 88, Siscu terminó la contienda con un 2-0. Pedro, es cierto que pudo adelantar un jugador del Maracena, un equipo que viene de más a menos, pudo adelantar al cuadro granadino. Lo que ocurre es que Oscar Benito fue capaz de eclipsar ese 0-1. Y bueno, para lo mejor de la provincia de Jaén y de los equipos jienenses es que el Linares sigue está en la cabeza por primera vez durante toda esta temporada, y ahora repasaremos la clasificación, que los tres equipos jienenses, tanto el Linares, Villacarrillo y Mancha Real, que hablaremos un poquito más tarde, están en la cabeza, teniendo en cuenta que el Atlético malagueño perdió esta semana. Vitu fue el mejor del encuentro. El otro resultado positivo, que ha sido el único junto al Linares que ha sido positivo, ha sido el punto tan valioso que se trajo el Villacarrillo en Marbella. Quedaron 1-1 ante 200 espectadores en un campo que ha estado militando en segunda división. Jonah se adelantó por el cuadro de la Costa del Sol por 1-0 en el minuto 5, y Manolillo, este jugador que ya militó, como hemos comentado en varias ocasiones, en el Baeza Club de Fútbol, en el minuto 55 empató la contienda, que a la postre sería el resultado definitivo. La pena de todo esto es que la primera parte, un penalti fallado por parte de los pupilos de Alberto Lasarte, pudieron adelantar en el marcador al cuadro de Las Villas, lo que para que la fortuna no estaba de su lado, y Bernal, un portero que estaba debutando en el cuadro del Marbella, pues fue el protagonista del partido. La anécdota negativa de todo esto es que Alberto Lasarte, por doble tarjeta amarilla, fue expulsado, pero bueno, esto hoy en día, los campos tan pequeños de esta tercera división, puede perfectamente llevar a su equipo la semana que viene en el Veracruz desde la grada. La sorpresa de la jornada, otra semana más, el Mancha Real vuelve a perder, y esta vez en su casa ante un equipo de la parte baja. 1-2 perdió en su casa. Miguel, en el minuto 37, adelantó al cuadro de la Mancha, se la prometían felices, se creía que ya la racha negativa iba a suspenderse, pero no. David en el 50 y Juan en el 57 doblegaron al cuadro de Mancha Real, y fue un auténtico hecatombe. Lo curioso, apenas 100 espectadores en el Municipal de la Juventud. No sé qué es lo que está ocurriendo.
Lo positivo de todo esto es que el Mancha Real parece que va cogiendo la senda del buen juego, no de los resultados. El nerviosismo fue tremendo, el nerviosismo entre la expedición blanquiverde fue tremendo, y entonces en el momento que Juan fue capaz de adelantarse en el marcador con el 1-2, la media hora que faltaba fue un auténtico estropicio. Jugaron bien, pero los nervios se ve que se apoderaron muchísimo de los jugadores locales y no fue capaz de, por lo menos, empatar la contienda. 4 partidos consecutivos sin ganar Mancha Real, que pierde el liderato después de toda la campaña. Está el líder, está en la cabeza de la tabla, ha bajado el tercer puesto. Y otra derrota, que fue una hecatombe, fue en el antiguo Chamorro Martínez. Martos 2, Ronda 4, 300 espectadores en el Ciudad de Martos. Fue un auténtico partidazo también. Últimamente se ven muchísimos goles en ese campo, pero el árbitro granadino, un tal Luis Molina, fue una auténtica barbaridad lo que fue capaz de hacer en el Ciudad de Martos. El Martos toda la segunda parte se quedó con 8 jugadores solamente. En el minuto 13, Chiquini se adelantó por el cuadro del Ronda. Carles empató la contienda en el 20. Humberto, por doble partida en el 34 y en el 48, fue capaz de adelantarse de nuevo, el 1-2 y el 1-3 respectivamente, para el cuadro del Tajo de Ronda. Pablo Rodríguez en el 73 puso el 1-4, la expedición de Ronda ya se veía muy feliz, y Vicente maquilló un poquito el marcador en el 76. Se está escapando muchísimos puntos en la ciudad de La Peña, se está escapando una cantidad de puntos que si el Marto no hubiera dejado escapar tantísimo, ahora mismo estaríamos hablando del segundo clasificado. También es cierto que los árbitros que están yendo a Marto, no sé qué es lo que le está ocurriendo. Un Ceutí ya hace unas cuantas semanas hizo una barbaridad, esta semana ha dejado a un equipo con 8 a otra auténtica barbaridad, y la verdad que hay jugadores por los foros, se habla por los foros de que hay seguidores que le están echando mucho la culpa al entrenador. Señores, yo creo que el Martos está haciendo una campaña excepcional, está haciendo una campaña de dulce, una campaña muy buena, y su objetivo es la permanencia, ojo, y está el octavo en la clasificación. Es cierto que se ha perdido contra un equipo de abajo, pero creo que también está arrancando puntos fuera, allá donde es muy difícil. La semana pasada fue en Huerca, donde perdió el Villacarrillo, lo cual quiere decir que creo que la campaña es excepcional. Vamos rápidamente para la próxima jornada. Este domingo, el Villacarrillo segundo recibe en su casa, en el Veracruz, al Estepona noveno. Un Estepona que se ha hecho unos grandes fichajes y va de menos a más. Tendrá que tener muchísimo cuidado los jugadores de Alberto Lasarte para intentar doblegar y que siga siendo un fortín el Veracruz. El partido de la jornada, a mi juicio, a las 11:30 de la mañana, el Granada B, sexto, un filial de Primera División contra el Linares. El Linares me consta que creo que a la ciudad de la Alhambra van a desplazarse muchos seguidores en masa, viendo que su equipo cada vez tiene más cerca lo que nunca debería de haber perdido, que es la Segunda División B. Otro partido bastante interesante, la Laurín, 18º, juega contra el Martos. Octavo, como hemos comentado, un Martos que juega mejor fuera y que arranca más puntos fuera que dentro. Creo que será un buen partido. Y el Mancha Real se va a Ronda, después de venir el Ronda de Martos, de ganar, de llevarse los 3 puntos, el Mancha Real que viene de jugar mejor, pero de no arrancar este 2013 con victoria. Comentar, el Mancha Real debe de ponerse en su sitio, ha debutado esta semana, lo olvidaba antes, ha debutado esta semana Emma, no ha dado mucho juego, pero poco a poco se tiene que afianzar. Y para terminar, solamente en la primera andaluza, decir que los Villares ha ganado 2-1, que tiene un colchón de 4 puntos contra el Antequera y que este equipo pinta el año que viene para estar en la tercera división. Expectación sin duda en Úbeda ayer domingo en la celebración de la 21ª edición del Cross de Invierno que organiza un año más el Instituto de Educación Secundaria Los Cerros de Úbeda. Una prueba puntuable para la competición que se está realizando en esta temporada 2012-2013 de campo a través de la Diputación Provincial de Jaén. Ya saben que son 6 pruebas las que se realizan en esta temporada. La del domingo fue la quinta disputada en la Cañada Real del Paso de Úbeda. Con gran ambiente, el tiempo acompañó durante la jornada del sábado y el domingo no llovió. Muchos atletas de toda la provincia de Jaén querían participar en esta penúltima prueba puntuable, ya que
4 pruebas deben de completar de las 6 previstas este año para poder realizar sus suficientes puntos en esta edición de la prueba de campo a través de la Diputación Provincial de Jaén. Se cerrará el próximo 17 de febrero en la capital del Santo Reino, en la capital, en Jaén, con la última prueba programada por parte de la Diputación Provincial de Jaén de su campeonato de campo a través. Coincide ese próximo 17 de febrero con otra prueba importante que se va a celebrar, como ya hemos avanzado en días pasados, la primera Sansi de Úbeda para el domingo 17 de febrero. Vamos a conocer la clasificación antes de pasar a protagonistas, porque hubo mucha rivalidad, en concreto en el cross largo, en los 9.900 metros que costaba en la cañada de Real Paso, el baezano Miguel Ángel Ruiz López, en plena forma del Club de Atletismo Unicaja de Jaén, consiguió la primera posición. También subió al cajón en segunda posición Daniel Carrillo Ucles del Club de Atletismo Unicaja, y tercera posición para un club de Úbeda, el Club de Atletismo Podología Galey, en concreto Andrés Salmerón Roldán. Subió al podio en la tercera posición. En el cross corto, 5.400 metros, el corredor Eduardo Muñoz Espinosa del Club de Atletismo Unicaja acabó en la primera posición. Salvador Díaz Cuellar del Club Nacional Club de Natación Cástulo ocupó la segunda plaza, y tercera posición para el corredor juvenil Jaime Crespo Pérez del Club de Atletismo Antorcha. Fueron los dos cross, tanto el largo como el corto, los que se disputaron desde las 10 de la mañana en la cañada Real del Paso, pero también se realizaron otras categorías, como el caso, por ejemplo, de alevín masculino. Ganó Laumar Aument del Club de la Escuela Municipal de Arjonilla. En alevín femenino, Ana Visiedo del Club de Atletismo Juventudes de Linares. En infantil masculino, el ganador fue el corredor de Jaén, Sergio Hitos Campos. En infantil femenino, Jennifer Raya Sánchez del Club de Atletismo Sierra Mágina. En cadete masculino, Juan de la Cruz de la Blanca, el huetense Juan de la Cruz del Club de Atletismo Unicaja B. En la categoría de cadete femenino, Aroa Díaz Ruiz del Club de Atletismo Sierra Mágina. En juvenil femenino, el ganador del Club de Atletismo Juan Pérez Creus fue Cristina Martos López. En junior femenino, Mostafa Sawe del Club de Atletismo Unicaja B. En la categoría junior femenino, la ganadora fue Cristina Muñoz Huete del Club de Atletismo Unicaja B. En la absoluta femenina, Lourdes González Robles del Club de Unicaja de Jaén. En veterano A masculino, Javier Olea Gómez. En veterano A femenino, Manoli Cárdenas Sáenz del Club de Atletismo Unicaja. En veterano B masculino, Miguel Prieto Dottor. Y en veterano femenina, veterana B, María del Carmen Galeán Santiago. Otras categorías también destacadas, como veterano C masculino, que fue el ganador Francisco Vega Tirado. En veterana C femenino, Lola Sánchez López. En veterano D masculino, Antonio Parra Blanco. En veterana D femenino, Carmen Sánchez Martínez. En veterano E masculino, Juan Rivera Pastrana. Y en veterano F masculino, Manuel García Torres. También hubo participación de discapacitados. En masculino el ganador fue José Antonio López García, y en discapacitada, en femenino, Ana Duque García. En esta prueba, puntuable para el cross del campo a través de la Diputación Provincial de Jaén, más de 300 atletas participaron en las distintas categorías. Apareció como ganador del cross largo el baezano Miguel Ángel Ruiz López, que de seguir así va a ser el campeón en esta edición, en esta 2012-2013. Una vez finalizadas las distintas pruebas, tuvimos la ocasión, la oportunidad de hablar, buscar protagonistas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Antonio Olivares, diputada provincial, con Cristóbal Vilches del Club de Atletismo y Perón del Renacimiento, Pedro de la Torre, veterano y entrenador, y también por parte de la organización del Instituto de Educación Secundaria y Los Cerros de Úbeda, Marcos González. Les vamos a dejar con el resumen de lo
acontecido en la jornada del domingo con protagonistas, emplazándoles hasta el próximo lunes con más actualidad deportiva aquí en 10 Televisión. Nos quedamos ahora con un amplio reportaje que han realizado nuestros compañeros de 10 Televisión con respecto al cross de invierno de los Cerros de Úbeda en su 21ª edición. Pasen una buena tarde, feliz semana a todos. Vamos ahí, vamos. Desde las 10 de la mañana, bien temprano, la 21ª edición de la carrera del Instituto de Educación Secundaria Los Cerros, el coro de invierno popular de Úbeda en El Paso, y un año más ha visto bien la Diputación Provincial contar con una de las 6 pruebas para esta temporada 2012-2013. Tenemos precisamente por parte de la Diputación Provincial, diputada provincial, Antonia Olivares. Antonia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, como estamos indicando, buen ambiente hoy, por supuesto, y la Diputación Provincial apoyando el deporte y el atletismo en la provincia de Jaén. Este año con 6 pruebas, una menos que el año pasado, quizás echan falta la Garza de Linares, ¿no? Efectivamente, una prueba menos, pero bueno, la verdad que en los tiempos difíciles que la Diputación haya podido mantener todo su calendario de pruebas, de eventos y de programas deportivos que componen nuestra programación anual, yo creo que ya es un éxito cuando estáis viendo que otras administraciones pues se le están cayendo programas enteros, ¿no? Aquí tuvimos que reducir una prueba porque queríamos mantener la calidad que se le ofrece a los participantes en este circuito tan importante para la provincia de Jaén. Y yo creo que al final la elección ha sido buena porque estáis viendo lo apreciado de la prueba y el número tan importante de participantes que llevamos. Deciros que en esta prueba en concreto de Úbeda, del Instituto de los Cerros, han participado más de 200 atletas y en total en lo que llevamos de circuito, que todavía nos queda una prueba más, estamos en torno a los 500 participantes, con lo cual estamos muy satisfechos por la respuesta de los clubes de atletismo de la provincia de Jaén, que siempre forma parte ya de su calendario oficial el circuito de campo a través que organiza la Diputación Provincial de Jaén, que tanto éxito tiene por la calidad, por la profesionalidad que se hace, que no depende, tengo que decir, exclusivamente de la Diputación, sino también de los ayuntamientos con los que colaboramos. En este caso el Ayuntamiento de Úbeda, en esta penúltima prueba de las 6 programadas, se cierra en Jaén el día 17, ¿verdad? Efectivamente, se cierra en Jaén el día 17 el circuito y bueno, pues a partir de esa prueba comenzaremos a preparar el circuito del próximo, el siguiente circuito, claro. Se cerrará en Jaén y coinciden fechas, concretamente con una también de Úbeda, las primeras ansias de Úbeda, también para ese domingo 17 de febrero. Hay cierto malestar en ese sentido por parte de la organización de las ansias, que coincida también con la última de la Diputación Provincial, porque sabemos que los atletas tienen que cumplir por lo menos 4 pruebas para puntuar de las 6 programadas esta temporada. Efectivamente, como siempre son 4 pruebas las que los atletas, para poder puntuar, como tú has dicho, y poder entrar en la clasificación, tienen que haber participado de las pruebas totales que cada año se celebren en 4. La verdad que a la Diputación Provincial de Jaén no nos hubiese gustado entrar en competencia con esta primera prueba que se organiza en Úbeda con la SANSI, y la verdad que es un motivo de disgusto, ¿no? Pero bueno, nos hemos visto obligados porque sabéis que la prueba, cuando se programó el calendario, estaba previsto para el 10 de febrero. Sí, tenemos el campeonato de Andalucía. Efectivamente, la Federación Española y Andaluza programaron para ese mismo fin de semana campeonatos de España y campeonatos de Andalucía, con lo cual nos obligaron a mover el calendario una semana más. Y bueno, pues ese es el motivo, no es otro. ¿Satisfecha hasta el momento? Se han celebrado 4 pruebas, estamos a punto de cerrar la quinta, cerramos en el 17, ¿satisfecha la Diputación Provincial? Bueno, yo lo decía al principio, ¿no? Que estamos muy satisfechos porque la respuesta está siendo, pues como viene siendo tradicional, es un circuito muy apreciado por los atletas de nuestra provincia, que responde maravillosamente, y yo creo que las cifras así lo demuestran. Es una fiesta del deporte a la que asistimos en este circuito, con una calidad en el desarrollo y en el nivel de los participantes extraordinaria. Desde luego eso nos anima a que, a pesar de los ajustes, de los tiempos tan difíciles por los que estamos pasando, pues vemos que esta apuesta política de la Diputación Provincial de Jaén por mantener nuestra programación en materia deportiva, pues está teniendo sus frutos, porque estamos permitiendo que muchos clubes de la provincia ya tengan un circuito fijo, y sobre todo que pruebas que antes se desarrollaban desorganizadamente, pues ya tengan una organización razonable a lo largo de un calendario que permita
que los atletas prácticamente cada fin de semana del año, a través del circuito de campo otra vez, con otras pruebas como las carreras populares y demás, pues tengan un calendario organizado y tutelado. El atletismo, sin duda, en la provincia de Jaén está subiendo muchísimo. De hecho, muchos hasta optan por ir a otras pruebas importantes como la media o la maratón de Sevilla, en Málaga, en Ciudad Real. También la Diputación Provincial de Ciudad Real apuesta firmemente por esa comunidad autónoma. Y la provincia de Jaén, por supuesto, que no debe de faltar la cita. 2013 va a ser complicado, en principio, para la próxima, es pronto hablar, la 2013-2014, ¿habrá alguna medida de ajuste o todavía vamos a pensar en acabar esta y luego pensamos en lo que puede venir después? No, yo tengo que decir que en fin, que con satisfacción los presupuestos de 2013 están aprobados y que podemos hablar de que el circuito de campo a través se va a celebrar con total normalidad, como viene siendo habitual. Como mínimo 6 pruebas. Efectivamente, porque ese ha sido nuestro compromiso. Y bueno, yo creo que al final perder una prueba ha sido en redundar en que las que se celebran, que son prácticamente todas, pues sean con calidad y con profesionalidad. Y yo creo que al final no se vea una merma en la organización, que si no es que no merecería la pena hacer un mal circuito de campo a través, sino un circuito como se merece la provincia de Jaén y nuestros atletas. Atletas que, como bien has dicho, están dando el salto de la provincia y que están teniendo buenos resultados y resultados excelentes en otras pruebas importantes a nivel regional y a nivel nacional. Y yo creo que eso es fruto de la apuesta que estamos haciendo por mantener este tipo de pruebas, que los prepara y los forma para después dar ese salto fuera de nuestras provincias. Y en fin, en concreto el atletismo a mí me sorprendió de hace muchísimos años, porque sabéis que yo antes de ser diputada trabajaba también en materia de deporte, pero desde la Junta de Andalucía, y pese a lo que a priori puede parecer que el fútbol y demás pueda ser un deporte rey, pues estamos viendo como en la provincia de Jaén no solamente el número de club está creciendo de atletismo, sino el número de practicantes, y yo creo que además es una familia muy importante la que forman todos los clubes de atletismo de la provincia, las que se conocen prácticamente todos, las que tienen una relación excelente unos con otros, y desde luego eso hace mucho más fácil las pruebas que tenemos que organizar desde las administraciones para que puedan correr nuestros atletas, ¿no? Hace mucho más fácil ese buen ambiente que se vive en el atletismo. Lo bueno es que puede participar en las distintas categorías, desde los 0 hasta los 100 años o 100 típico años, que es lo bueno, ¿no? Que la participación es muy variada y de ahí, pues desde las 10 de la mañana, hoy aquí en Úbeda. Por cierto, le vamos a preguntar sobre el circuito, ¿qué le parece? Ayer nos respetó el tiempo, el sábado, hoy domingo está como para llover, pero gracias a Dios no ha llovido. Y el viernes hubo un importante aguacero, ha ablandado un poco el circuito, pero creo que ha quedado, según nos ha comentado algún atleta, algo blando, pero estupendo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la elección del circuito ha sido buena, pues porque el barro está en los laterales del circuito, pero no en el propio circuito, con lo cual, bueno, a pesar de que efectivamente está un poquito blando, sin embargo, los atletas lo han apreciado muy bien. Y bueno, pues eso siempre la verdad es satisfactorio, ¿no? Porque sabéis que acertar con los circuitos es difícil. Y yo creo que si por algo se caracteriza el campo a través que organiza la Diputación, es precisamente por la dureza y también porque la elección de los circuitos, a pesar de que en los últimos años, como por ejemplo Bailén, están produciéndose cambios en los trazados de los circuitos, sin embargo, han sido del gusto de los atletas. Y estamos viendo que estamos acertando en la organización conjunta entre Ayuntamiento y Diputación a la hora de elegir estos circuitos. Y por lo tanto estamos satisfechos, ¿no? Porque los atletas están satisfechos, si no, pues nos llevaría desde luego, evidentemente, a mejorar y a introducir los cambios que los atletas nos demandase, que al final son los que padecen y los que disfrutan el circuito. La Cañada Real Paso, sin duda, es un terreno verde, un pulmón importantísimo entre Úbeda y Torreperogil, que otro año ha estado un poco abandonada. La Escuela Taller en su día, hace años, hizo una importante labor. ¿Cómo ha visto la instalación en este 2013? Bueno, pues como tú dices, necesitan de un mantenimiento constante, y yo sé que los ayuntamientos de Sabiote, Torreperogil y Úbeda, a través de la Asociación de Desarrollo Rural, porque formo parte de la misma, hemos solicitado una escuela taller, se ha puesto en marcha un proyecto para solicitar una escuela taller para el mantenimiento y el arreglo de la misma, porque como tú has dicho, es un espacio deportivo, lúdico, muy importante, aparte de un pulmón para estas tres ciudades, que yo creo que también, aparte de esos aspectos, puede ser un
un circuito en el que se demuestre que la coordinación entre administraciones es posible, ¿no? Y yo tengo esa confianza de cara al futuro. Todos tenemos niños, también tienen que disfrutar de este espacio verde, ¿verdad? Efectivamente, yo tengo dos y me encantaría porque hemos venido mucho tiempo y sobre todo en verano somos muy usuarios del paso y la verdad que te entristece cuando ves que no están las condiciones más óptimas, ¿no? Para poder disfrutar de, pero bueno, esperamos que de cara al futuro esto mejore y pueda ser, pues como siempre ha sido, ¿no? Una parte viva de las tres ciudades. Antonio Olivares, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la carrera de hoy y por las que llevamos hasta el momento. Gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido una gran satisfacción. Vamos con el club de atletismo y premio de reconocimiento, el club betense que un año más, y no solo ya en la prueba de UDA, sino en el resto de la Diputación Provincial y de campo otra vez, lleva el mayor número de atletas a las distintas pruebas que se celebran en nuestra provincia. Hoy hablamos con Cristóbal Vilches, es el entrenador de las categorías inferiores del club de atletismo y premio de reconocimiento. Cristóbal, muy buenos días. Buenos días. Muy satisfecho porque un año más la respuesta de vuestro club ha sido magnífica, importante, más aún teniendo en cuenta que se ha celebrado en Úbeda, ¿no? En la Cañada Real del Paso, ¿no? Sí. Aunque este año un poquito menos de participación, pero la participación ha sido importante, ¿no? Sí, sí, la participación ha sido bastante numerosa. Evidentemente, la carrera nuestra tenemos que apoyarla, es la nuestra. Si ya de hecho vamos a otra lejos de Úbeda y llevamos una representación bastante importante, pues es normal que en esta nuestra pues sea también bastante importante. Y bueno, sí, un número grande que están corriendo precisamente ahora mismo, está en la carrera, los que más numerosos están, que son los veteranos. Sí. Los niños han terminado su participación, también hemos tenido unos cuantos podios y bueno, se han portado bastante bien. ¿Qué podemos destacar de los niños que entrenas? Pues ahora mismo, en las fechas que estamos, porque esta es la penúltima carrera que tenemos del campeonato de cross, estamos más inmersos en lo que es la pista. Entonces, este año estamos teniendo unos resultados bastante buenos, porque bueno, no es una novedad, ya llevamos entrenando un par de años, pero están empezando a dar resultados los entrenamientos estos últimos que hemos tenido y ya tenemos niños con mínimas para los campeonatos de Andalucía, tenemos niños con mínimas en jabalina, tenemos en disco, tenemos en peso, niñas también tenemos con las mínimas en 80 metros, tenemos también jabalina y están dando una respuesta bastante buena. Tenemos niños, por ponerte un ejemplo, en clasificación de ranking andaluz en el segundo puesto, en jabalina. Tenemos una alevina en el triatlón en sexto puesto, Sofía. Y en fin, tenemos una primera también en el ranking andaluz y segunda en el ranking español en jabalina, que es Elena Jiménez. Y tenemos una lanzadora de martillo que creo que en el próximo nos coge la mínima también. En fin, que en las distintas disciplinas de lo que es el atletismo pues se están destapando los niños y estamos viendo unos resultados muy buenos. Satisfecho, todo esfuerzo tiene al final su recompensa, ¿no? Sí, sí. El esfuerzo que estamos haciendo, muchas veces pensamos que dedicamos mucho tiempo, muchos días, mucho esfuerzo, pero esto lo compensa. Cuando vas a una pista y ves lo que son capaces de hacer con lo poco que tenemos y a lo que llegamos, merece la pena y muy satisfecho, sí, sí. Y en concreto en esta carrera nos dices que ha habido algunos podium, desde las 10 de la mañana se están celebrando categorías inferiores, ¿qué tal vuestro club? Sí, nuestro club, pues bueno, hemos tenido, bueno, tenemos que ya conocido, muy conocido a Juan de la Cruz, aunque bueno, está en Unicaja, pero bueno, lo consideramos nuestro y siempre lo consideraremos nuestro, que prácticamente hace ya las carreras solo, porque se le ve. Otro que está destacando muchísimo, que creo que lleva los mismos visos que Juan de la Cruz, que es Martín Martínez, que es otro fenómeno también. Y bueno, y luego ya tenemos los demás, tenemos a Alberto Vilches, que también hace buen papel, tenemos a Ismael, que también creo yo que de aquí a un año, un par de años, puede también ser un fenómeno corriendo. Y en fin, y los demás responden pues, al nivel que están respondiendo siempre. Están quedando de los 10 primeros, los 7 primeros, y en fin, una buena respuesta. Teniendo en cuenta que siempre las carreras estas, porque tiene que ser así, porque es cross, se encuentra la complicación del barro, del frío, de bueno, el ambiente. Yo pero el circuito está bien, ¿no? El circuito no está mal, ¿no? Sí, sí. No ha respetado el sábado y domingo la lluvia, solo llovió el viernes con cierta intensidad. Sí, sí, vamos a ver, el circuito está bien, pero me refiero a que de hecho es un circuito complicado porque es campo a través. No es como cuando corres en una pista o como cuando corres una popular que corre por asfalto. El hecho ya de ser
en campo, pues te encuentras hoyos, desniveles, me refiero a eso, ¿no? El circuito estaba perfecto. Además, me gusta mucho, me gusta más que el que había anteriormente. El anterior era un poco más duro, este lo veo mejor, lo veo, me gusta más. Y vamos, nos hace un día perfecto para correr también. Estas nubes nos quita el calor, nos quita el sol. Hace un día ideal. Además, una organización, ya la puedes ver aquí, que como siempre, porque esto este año está en Diputación, pero cuando no está en Diputación, la organización también es perfecta. Es perfecta, pero quizás menos participación, ¿no? Porque también atrae mucho este circuito del club provincial, ¿verdad? Sí. A nivel ya de otros clubes, de fuera de duda, ¿no? Sí, también tienes que tener en cuenta que este año, al quitar una carrera del circuito, que quitaron la de Linares, que era la que clasificaba para Itálica, pues al ser 6 solamente, pues ya la última siempre, porque bueno, la gente hace su participación, hace sus 4 carreras, esta al ser la sexta, la quinta, el que tiene ya sus 4 carreras no le sirve prácticamente. Hombre, los que están en podio sí, ¿no? Pero a los demás, bueno, pues es una carrera más. Entonces eso también hace que la participación disminuya. Pero bueno, dentro de todo hay mucha gente corriendo. Hay muchos niños y hay mucha gente. Y esta es una carrera que se caracteriza también porque viene mucha gente que no está apuntada al circuito. Muchos niños que no son del circuito, muchos niños de Úbeda, sí, niños de Torre Perojil, que no están inscritos en el circuito y vienen, cosa que en otros sitios no pasa. En otros sitios normalmente va la gente que participa en el circuito. Pero bien, yo creo que la participación bastante buena. ¿Qué tal, Vilche? Muchas gracias y enhorabuena por los resultados de esta temporada de los niños. Pues muchas gracias a ti por darnos esta difusión en los medios y muy agradecido. Gracias, que estabas. Venga. Bueno, pues tenemos aquí a grandes campeones, grandes promesas de nuestra provincia, Juan de la Cruz de la Blanca, Musta, y su entrenador, Pedro Latorre. Pedro, una cita ineludible, no se podía faltar, y menos en Úbeda, ¿no? Hombre, claro, pues lo tenemos aquí a mano muy cerca y teníamos que asistir, aunque prácticamente los niños tienen ya el circuito ganado, pero bueno, era una cita importante y han cumplido, porque Juan de y Musta han ganado en su categoría. En distintas categorías, por lo tanto muy satisfecho y algo que era de esperar, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que el circuito estaba muy decidido ya en ambas categorías. Y está mal decirlo, pero hoy en día en la provincia de Jaén, tanto Musta como Juan de tienen un nivel muy, muy, muy superior. Juan de, vaya año, ¿no? Vaya temporada, ¿no? Ya, sí, este año me está saliendo bien. En teoría tengo que ganarlo todo y pues intentará. Con un compañero como Musta y como Martín, que bueno, también estáis realizando en todas las pruebas muy, muy buenos resultados a nivel andaluz, incluso a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Musta, pues, es más bueno que yo, hay que reconocerlo. Y pues nos ayudamos mutuamente en las series y en los miércoles. Tenemos ahora el Campeonato de Andalucía el día 10, ¿verdad? Sí. Y luego la Sansi el día 17, que coincide con la última prueba de la Diputación Provincial. Sí, ya ahí veremos a ver cuál vamos y ya se verá. ¿Cómo está el circuito? ¿Qué te ha parecido, Juan de? Bueno, largo y se me ha hecho pesado, pero era muy rápido. ¿La lluvia del viernes ha venido bien y la dificultad del terreno? Bueno, era difícil el terreno porque no te podías poner clavos por una parte, pero por otra sí. Y bueno, esa es la dificultad, lo demás ha ido bien. Enhorabuena, Juan de. Musta, también campeón en tu categoría, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy bien, circuito muy bien. Ya está. Pues echando muchos triunfos. Sí, el circuito está ganado ya, como yo, mi compañero Juan de también, lo hemos ganado en nuestra categoría y ya está. Ahora le estamos echando un ojo ya al andaluz y prepararlo fin de semana que viene, ya que no competimos, pues lo prepararemos bien. El día 10 va a ser un día importante, ¿verdad? Sí, sí, a ver, ahí se da lo que se puede y ya está, y adelante. ¿Posibilidades qué tal? ¿Cómo están los demás rivales? Bueno, la gente está muy fuerte, todos entrenan, todo, pero vamos, que ahí adelante podré estar. Por lo menos, como me veo y eso, se puede estar adelante. ¿Qué te parece Pedro como entrenador? Pues muy bien, aunque no nos mete mucha caña y tal, y nos aconseja. Muy bien, muy bien. Entrenamos juntos, nos tira, le tiramos, nos ayudamos y poco a poco para adelante. Musta, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el gran campaña, que espero que sea cada vez más, ¿no? Muchas gracias y a ver si le echáis un poco más de ojo al atletismo, no tanto fútbol, que aquí también hay que mucho que ver en el atletismo. Ya está, muchas gracias. Gracias. Ya está, le doy la palabra. Enhorabuena. Si me permite un comentario a Martín, que es un atleta cadete, sí. Creo que también ha quedado Juan de... Sí, lo hemos comentado, segundo, que Martín y Juan... Segundo, y creo que en el circuito va a quedar también segundo o tercero, así que tenemos un cadete de primero que está en una forma extraordinaria también. No está por aquí, vea, una pena, pero
que sepa la ciudad de Úbeda que Juan de y Martín prácticamente son los dos mejores cadetes de la provincia de Jaén. Muy contento, muy satisfecho. Y el circuito le hemos preguntado a los que han corrido hace un instante en su categoría, ¿qué tal, cómo lo ha visto la caña de Agra del Paso este año? Pues afortunadamente han quitado la parte de arriba, que era la más dura y estaba más embarrada. Y a un circuito que, hombre, está pesadete porque estaba muy húmedo, pero se puede ir sin clavo y eso es de agradecer, porque la mayor parte de los atletas no suelen utilizar clavo. Y la Diputación Provincial, un año más, bueno, apostando por Úbeda, ¿no? Sí, hombre, claro. Año alterno, ¿no? No, pero es que se van alternando también en otras localidades, excepto Jaén, que es fijo, sí. Y Linares, que este año ya no ha sido, pero es una alternancia lógica para darle difusión al circuito. ¿Coincide la Sansi con la última carrera de Jaén? Sí, sí, la verdad es que es una coincidencia. Y de última hora que no entendemos por qué ha ocurrido, no sé al final si va a haber un acuerdo. Estaría muy ajustado, el día a día tenemos el Campeonato de Andalucía de España, de la Federación. De todas formas, la última prueba de la Diputación ya suele estar decidido todo, no sé al final. Fin de fiesta, ¿no? Fin de temporada. No sé al final lo que eran los atletas. Aunque los atletas están ahora mismo sumergidos en el cross, no sé si le será más atractivo venir a una prueba urbana. Sí. Yo lo comenté hace tiempo que iba a ser complicado en esta fecha organizar esta prueba por el calendario tan apretado. Pedro, muchas gracias y enhorabuena a los campeones. Gracias a vosotros. Gracias. Y del Instituto de Educación Secundaria Los Cerros de Úbeda, como no, organizador de esta prueba, un año más en la caña de Real del Paso. Este año contamos con la presencia de Marco González, que ha tomado relevo a Miguel, que en los últimos, se puede decir, 15 años había organizado junto con su instituto. Ya se ha jubilado Miguel Blanco y, por lo tanto, ahora es Marco el que toma el relevo. Marco, una papeleta complicada, pero gustosa, ¿no? Desde luego que sí. Es difícil retomar la organización de un evento deportivo que engloba muchísimas actividades, muchos voluntarios, patrocinadores, corredores, inscripciones. Es un trabajo difícil, pero bueno, estamos aquí aprendiendo de nuestra primera vez y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y Miguel, supongo que de la sombra echándole un cable, ¿no? Por supuesto, hace cuestión de varios meses lo llamé en privado y dije, venga Miguel, explícamelo paso a paso. Y nada, se vino muy gustosamente conmigo una tarde al centro y me fue dando las explicaciones pertinentes para tratar de hacerlo, lo dicho, lo mejor posible. Una prueba que cumple 21 años, mayoría de edad de sobra y muy consolidada, no en Úbeda, sino en toda la comarca y la provincia de Jaén. Y si tenemos en cuenta que participa también una de las pruebas de la Diputación Provincial, se le da mucho más relieve, más esplendor, ¿no? Desde luego que sí, esta prueba, un año bien la Diputación está dentro del circuito provincial y abarca cantidad de corredores de muy diferentes localidades. Al año siguiente asumimos el centro del IE Los Cerros completamente la organización y se vuelve un poquito de ámbito más local, pero año sí, año no, pues tratamos de darle la mayor extensión posible y por supuesto 21 años con este, es una ya larga y dilatada historia de este cross. Satisfecho, hasta el momento quedan pocas pruebas, llevamos de las 10 de la mañana, aunque vosotros lleváis desde muy temprano de la mañana y todos estos días anteriores para marcar el circuito también, ¿no? Desde luego que sí, muy satisfecho principalmente porque todo está saliendo muy bien, el tiempo nos ha acompañado, las previsiones eran para que hoy nos acompañaba la lluvia sí o sí y hemos tenido mucha suerte, nos hicimos muy afortunados porque siendo conocedores de que es un cross de invierno, pues el frío y la lluvia combinados serían terroríficos. Los corredores vienen, calientan y casi se van, pero los de la organización estamos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Y agradecemos enormemente este buen tiempo. Veo que sonríe, por lo tanto ha salido todo bien, ¿no? ¿Satisfecho? Satisfecho porque está terminando, ha sido varios meses de mucho trabajo, mucha coordinación, tratar de unificar un montón de variables que estaban en el aire para tratar que esto salga bien. Contento porque veo la cara de los corredores, de los familiares, desde los más pequeñitos hasta los más veteranos. Se escucha entre líneas que la gente está contenta con el circuito, con los premios, muy, muy satisfecho. Y la participación de los niños del instituto supongo que masiva, ¿no? La participación de los chavales del instituto, bien. Principalmente me gustaría destacar la participación del alumnado del ciclo de actividades físico-deportivas de formación profesional, que
siendo futuros monitores deportivos, en su etapa de formación vienen y participan muy activamente en la organización del cross. No solamente en el desarrollo, no solamente es lo que se ve, sino todo lo que hay detrás de bambalinas, antes para que salga. Una vez que todo esto del mundo se va, hay que recoger el circuito y agradecer enormemente la participación de todos esos chicos y chicas que están trabajando aquí voluntariamente. El Ayuntamiento de Úbeda, con también Protección Civil, la diputada provincial, también la hemos visto, Toni Antonio Olivares. En fin, no ha faltado nadie prácticamente en una mañana espléndida, sin temperaturas extremas como hemos tenido otro año. Hemos estado otro año nevando, granizando, sí, lloviendo. En fin, no está mal para empezar un nuevo periplo, ¿no? En tu caso, ¿no, Marco? Sí, hace poquito cuando empezaba a organizar, hablaba con Rafael Martos, representante de la Diputación, sí, y me decía, el cross sale sí o sí. Sí. Y entonces segunda opción. Así que nada, insisto, el tiempo ha sido muy benevolente con nosotros y con los corredores. Así que nada, disfrutar de lo que es un cross de invierno, con todo lo que ello conlleva. Marco, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la organización. A vosotros por esta presencia.